queridos amigos de UNTV, les habla Yelimar Requena desde el Parque de la Ciudad Universitaria, hoy con la previa del compromiso entre los Bravos de Margarita y los Leones del Caracas. Un compromiso que abre aquí en la capital la tercera semana de acción en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Ciertamente ayer hubo juego aquí en el Parque de la UCB, los Leones del Caracas se midieron a Tiburones de la Guaira, pero era un juego que estaba suspendido de la semana pasada y fue reprogramado. Y justamente ayer los Leones del Caracas perdieron su invicto ante los Salados para llegar a esta tercera semana con récord de 5-1. Siguen de todas maneras teniendo la mejor ofensiva del torneo y el mejor picheo. Tienen ahí a Lenín Sosa comandando la ofensiva y entre el top 5 de los mejores bateadores del campeonato. Por otro lado están los Bravos de Margarita, que están jugando por debajo de 500 con 2 victorias y 3 derrotas, y se vieron bastante afectados también por las lluvias la semana pasada, terminando con 3 duelos suspendidos. Sin embargo, han dejado buenas sensaciones en estas primeras de cambio, y justamente para hablar de eso conversamos más temprano con el manager Luis Dorante. Vamos a escuchar lo que tiene que decir. Con un récord de 2-3 y 3 juegos suspendidos, yo creo que no está tan mal, ¿no? No estamos tan mal allí, todo el mundo estamos ahí en ese grupo de, estamos a 2, 2.5 de la primera, del primer lugar. Pero sí, lo que tú dices, el picheo de relevo y abridor se ha comportado bastante bien. Se han usado muchachos que a lo mejor el año pasado no tuvieron tanta actuación. Este año se ha visto un poquito más de actuación de esos muchachos, y seguimos probando esos nuevos brazos, ¿no? Los bateadores han estado bastante bien, lo que dices tú, los cinco mejores bateadores de nosotros han estado allí. Todavía falta mucho, o sea, hay que trabajar bastante. Yo creo que los 3 días libres nos afectó un poquito lo que fue la preparación de nosotros, que veníamos desde allá de San Joaquín. Empezamos la temporada muy bien, pero vinieron la lluvia, entonces no pudimos hacer nada. Pero en sí, muy contento, la entrega y todo el compañerismo que hay entre ellos es lo que nosotros tratamos de hacer desde un principio en San Joaquín, para que nosotros acoplemos todo el grupo y jalemos para el mismo lado, y eso es lo que se ha hecho hasta ahora. Hablas de juventud y este equipo tiene un equilibrio bien interesante. Tienen el regreso de Edgar Durán, que ha impresionado, está en el top 5 de los mejores bateadores. Entonces pareciera que este equipo ofensivamente está muy bien, pero esperan algunas incorporaciones. ¿Quién podríamos estar viendo sumarse a los Bravos de Margarita en las próximas semanas? Bueno, el día de hoy tenemos a Valera, que ya se incorporó al equipo, ya lo incluimos en el roster. Él se está preparando ya los últimos puntos ahí para la preparación, y pudiéramos tenerlo, no diría mañana, pero sí para el jueves. Yo creo que ya para el jueves estaría ya jugando en el Sior o en segunda o en el outfield. Tú sabes cómo Valera es. Pero esas son las incorporaciones inmediatas. Yo creo que nosotros tenemos a un Suárez, a un Molina, a peloteros y piche más que todo, que nosotros estamos esperando por ellos, Tairo Estrada y Wilmer Flores, pero siempre y cuando ellos no se comprometan con el equipo, no podemos contar con ellos. Pero es lo que tenemos hasta ahora. En verdad no hay otra inclusión. Sí firmamos un pelotero americano, Curtis, un relevo derecho que está arribando al país mañana y está listo para lanzar. Como te dije al principio, tu relevo se ha comportado muy bien, quizás no tanto la rotación. Entre esos relevistas que te han funcionado, ¿hay quizás algún brazo que puedas ajustar para iniciar los juegos? ¿Lo has considerado? Sí, Vivas estuvo bastante bien en el relevo el sábado. Nos tiró 2 innings y 2 tercios, muy, muy bueno, y se vio bastante agresivo en su picheo. Yo creo que él va a ser uno de los abridores para esta semana. Mesa va a iniciar mañana por la experiencia que ha tenido Mesa. Conoce la liga del año pasado. Ha abierto juego en Estados Unidos y aquí también vamos a recurrir a él para que abra mañana. Pero los demás muchachos, como Gustavo Rodríguez, que pichó 1 inning y 2 tercios en la primera apertura de él, me impresionó bastante. Luis Amoroso también, lástimamente que esos muchachos están lastimados, pero contamos con ellos en el futuro. Luis, mucho se ha dicho de que esta es una temporada muy especial por la Serie del Caribe, por la proximidad del Clásico, el ambiente es distinto, la receptividad del fanático es distinta. Quisiera saber un poquito tu opinión, cómo lo valoras, cómo sientes que el fanático ha recibido esta nueva campaña. Muy esperada, porque en verdad lo que ellos siguen, vienen a ver sus peloteros, de los peloteros aquellos que no han debutado todavía aquí en Venezuela,
y es una ansiedad de ver los colores de esos muchachos, pues. Y ha sido una camada de muchachos bastante buena. Yo creo que eso es lo que ellos están ansiosos y que, claro, todo el mundo apoyando a su equipo. Eso es lo que ellos quieren también ver, que ese pelotero que de repente destacó en Estados Unidos lo haga aquí mismo y todos los equipos están iguales. Eso es lo que le hace fuerte a la liga y a eso vamos, pues ya los veteranos ya tienen sus espacios limitados y esperamos que esos muchachos sean los que van a hacerles el espectáculo. Bien, esas fueron las palabras del manager Luis Dorante, quien nos ofreció un balance de lo que fue el comienzo de la temporada para los Bravos. Nos dijo que no está preocupado, que está bastante confiado de su equipo y que está seguro de que ya para esta tercera semana pues las piezas van a engranar mucho mejor, el picheo se va a sentar y los Bravos seguramente van a poner su récord positivo. Nosotros para este compromiso ya tenemos a la mano los line-up, lo vamos a revisar empezando por el equipo visitante. Como primer bate está Tomo Otosaka, jardinero central. Segundo bate, Luis Castro, segunda base. Tercer bate, Ramón Flores, jardinero izquierdo. Cuarto bate, David Rodríguez, primera base. Quinto bate, Diego Rincones, jardinero derecho. Sexto bate, Carlos Pérez, bateador designado. Séptimo bate, Edgar Durán, antesalista. Octavo bate, Heiker Meneses, campo corto. Y noveno bate, Juan Graterol, receptor. El pitcher abridor por los Bravos de Margarita será Henry Centeno. Por los Leones tenemos como primer bate a Wilfredo Tovar, segunda base. Segundo bate, Lenín Sosa, campo corto. Tercer bate, Isaías Tejeda, primera base. Cuarto bate, Alexander Palma, jardinero derecho. Quinto bate, José Rondón, jardinero izquierdo. Sexto bate, Freddy Fermín, el receptor. Séptimo bate, Johnny Pereda, bateador designado. Octavo bate, Alexis Planes, jardinero central. Y noveno bate, Gabriel Noriega, tercera base. Por los Leones abrirá hoy JC Ramírez, el nicaragüense que se está incorporando a la manada para iniciar su contienda, su paso por lo que será la temporada 2022-2023 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Estos son todos los detalles que hemos recogido hoy para ustedes, quien se despide desde el estadio de la Ciudad Universitaria de Caracas, Yelimar Requena.